Final boarding opportunity for all customers who traveling on four five nine to Wow, Dios. pone ángeles en nuestro camino. La historia de ese jovencito que después de casi 25 años logró reencontrarse con su padre parece sacada del guión de una película. Ese jovencito trabajaba en una tienda del embrujo en Santiago. Cuando él estaba en la caja registradora en la que él trabajaba, llegó una abogada de inmigración. La abogada notó que el joven tenía en la plaquita de identificación de su camisa un apellido extranjero, que no era dominicano. La mujer le pregunta al joven que la está atendiendo por el apellido. El joven dice... Que ese apellido es boricua, que su padre es boricua. Ella le pregunta, ¿y dónde está tu padre? Él dice, en Estados Unidos. Y ella le insiste, ¿y qué tú haces aquí? ¿Tu padre te declaró? Y él le dice, sí, mi padre me declaró. Y ella le dice, caramba, pero tú debiste estar hace tiempo en Estados Unidos. Ese es el lugar que te corresponde como hijo de ese padre extranjero. Él le dice, mi padre me va a ayudar. Lo que pasa es que durante todo este tiempo, a mi padre se le presentó una situación personal que lo impidió de viajar hasta aquí a República Dominicana durante más de dos décadas. Pero estamos en contacto y él me va a ayudar. La abogada le pide al joven que busque unos documentos, el acta de nacimiento, el lugar donde nació, donde estudió y otros papeles. El joven junto a su madre empezó a buscar los documentos y en octubre del año 2022 la abogada depositó los documentos del joven. En noviembre de ese mismo año ya estaban juramentando al joven en la Embajada de Estados Unidos aquí en República Dominicana. Y en enero de 2023 ya el joven estaba reuniéndose con su padre en Estados Unidos después de casi 25 años sin verse. Increíble. Miren cómo le cambió la vida de un momento a otro a ese joven. Ese joven quizás estaba pasando trabajo ahí, en ese empleo, en esa tienda, en el embrujo, en Santiago, sin saber que prácticamente era ciudadano estadounidense. Tenía la ciudadanía y no lo sabía durante todos esos años. Un joven que en la actualidad cumplió 26 años y duró casi 25 años siendo ciudadano estadounidense y no lo sabía. Y así, señores, hay muchos jóvenes y personas de todas las edades aquí en República Dominicana que son hijos de extranjeros que fueron declarados por sus padres, pero por alguna razón... Perdieron el contacto con ese padre y cuando viene a ver, les corresponde la ciudadanía del país de ese padre. Esa abogada que ayudó a ese joven se llama Cecilia Medina y trabaja, tiene su oficina en la Plaza H en Santiago. El joven nació en Santo Domingo. Su madre es de Constanza, vivió allá un tiempo junto a su madre, terminó de criarse en Santiago y ahora está viviendo en el Bronx. Las vueltas que da la vida, en tres meses le cambió la vida a ese joven. Él está ahora feliz, contento en el Bronx, en Estados Unidos, junto, junto a su padre y ya pidió a su madre. Ya la madre tiene un año pedida. Y ahorita estará la madre ya con él también. Hace unas semanas yo fui a Puerto Plata, entrevisté a una señora que tiene un hijo de 16 años cuyo padre es ciudadano estadounidense, es estadounidense puro, es gringo el padre del niño, del jovencito de 16 años. Pero ellos han perdido el contacto con el padre del niño y el niño fue declarado por el padre. Y tiene el apellido del padre. Y es idéntico al padre. Entonces yo voy a poner a esa señora de Puerto Plata y a su hijo en contacto con esta abogada que ayudó a este joven. Porque el caso es muy parecido. Me cuenta la madre de este joven que acabamos de ver ahí en el video con su padre. Que en la Embajada de Estados Unidos aquí en República Dominicana. Lo juramentaron de una vez. Porque tiene el mismo nombre y el mismo apellido de su padre. Y son dos gotas de agua. Son idénticos. Ni prueba de ADN le, le mandaron a hacer. Esos papeles, como quien dice, estaban ahí esperando por ese joven. Pero hacía falta la diligencia. Y Dios puso esa abogada en el camino de ese joven como un ángel caído del cielo. Tremenda historia, señores. Increíble. Sabemos de hoy, pero no sabemos de mañana. Lo que uno más lejos tiene es lo que más cerca está. Ese joven quizás en su mente no estaba estar tan rápido en Estados Unidos reuniéndose con su padre. Y en tres meses, de una caja registradora en una tienda en Santiago, pasó a estar abrazando a su padre en el Bronx, Estados Unidos. Bendiciones para él, bendiciones para la madre Yaniris, que me dijo, Lisandro, al único que le envío esta historia es a ti. La tengo guardada para ti esta historia y para los seguidores de tu plataforma. Espero que hayan disfrutado esta historia, porque es una historia bonita, cargada de sentimientos, de esperanzas, algo increíble. ¡Wow!